Continuació de flors, Elena Batista, estàs amb Cactus Vitae, no? Amb el... Estic aquí, a Cactus Vitae, que ens porta... Déu-n'hi-do les plantes que tens. Digue'm. Que Déu-n'hi-do les plantes que tens a sobre la taula. Imagina't. Vas ben acompanyada, però. Què nos traes hoy? Ai, què nos traes hoy? Tres plantes maravilloses. Entramos en un mundo especial. Ai, que bien. La dimensió desconeguda. Ai, Déu. Hombre, sabéis que las plantas siempre van muy unidas al hombre, de la época de los druidas... Hombre. ...los chamanes y demás, ¿no? Y donde hay planta hay vida. Siempre. ¿Verdad? Pero no era donde había pelo. ¿Qué dices? Donde hay planta hay vida. Ah, vida. Y pelo alegría. Eso. Tú te vas, vale, tú te vas a un planeta y hay una planta y es que hay vida. Y es que hay vida. Luego, también es verdad que... A un bichillo. Lo que tú has dicho... Me he ido. Te has ido. Sergio siempre se va. Estas horas... Y además el lunes, perdonado. Claro, claro. ¿Qué ocurre con las plantas? Dime. Sabéis que pues, tradiciones, culturas e incluso algunas religiones se les pone a las plantas como... portadoras de ciertas energías, claro. Ciertas personalidades que nos afectan, que no nos afectan. Incluso cerca de los ordenadores. Por supuesto. Ponen para la... ¿no? Ahí lo no tienes, el famoso Cereus peruvianus. ¿Este? ¿El Cereus? Este, el Cereus peruviano es, digamos, el clásico o cactus que se aconseja siempre para el ordenador. ¿Por qué? Para el ordenador. Sí, para el ordenador. Este. Si veis su forma... que sí. Es un clásico de estos que decimos, es sí, el sí, cactus, del oeste. De las películas. Del oeste. Me las has quitado. ¿Verdad? El de las películas del oeste. No, yo no te quito nada. Ahí vemos a Clint Eastwood y le vemos allá al lado. Y la bola aquella que va... y la bola, ¿verdad? Que gira. Y el cactus. ¿Qué dicen? Que, al haber, toma tierra, sí. Agua y esos pinchitos que vemos... Acordémonos sí. Siempre que para el ordenador tendría que haber, digamos, el pincho. Ay, de verdad. Que te vas a pinchar. El de toda la vida. ¿Vale? Sí, claro. Porque se acostumbra a decir que exacto, que la energía entra y que la descarga el ordenador. Estas son esta aura extraña que rodea las plantas, que si sí, que si no. ¿Qué sirve para el ordenador para evitar una. Todas malas frecuencias, esas frecuencias. Las frecuencias, sabes que todo lo que sea eléctrico tiene una frecuencia eléctrica baja que el cactus se dice que llega a descargarlo. Claro. Ella hace. El cactus hace. Y se lo traga. A ver, sí que es verdad que yo he visto que cactus que están en ordenadores que trabajan mucho crecen muy rápido, ¿eh? Eso, ¿ves? No puedo, eso lo he visto. Se alimentan. Y sabrás que hay muchas oficinas que ya, ¿eh? Sí. El típico cactus. Perdóname, hace cuestión de 3 o 4 meses, una gran marca vino y me pidió 350 cereus peruvianos para las oficinas. Para ponérselo a las... 300, ¿sabes? Cereus personal. Que se han ido. Sí, sí. A las oficinas. A las oficinas. Claro. Oye, ¿y los pinchitos que tienen? Sí. ¿Tú sabes realmente para qué sirven? Es decir, ¿es su defensa o es su... no sé. Bueno, hay varias teorías sobre eso. Una, indiscutiblemente, que defensa es un hecho. Pero también las gotas del rocío quedan ahí y van entrando. ¿Ves ahí que hay como una pequeña listos. Flor? Todos los... O sea, cada vez que sale un pincho, tiene como una pequeña flor. Claro. Y sale el pincho en medio. Entonces, claro, las gotas del rocío llegan a caer y entran directamente... Claro, es como un cazo para ellos. Sí. Y van tomando. Como tú has dicho correctamente, las aves que saben que ahí hay el jugoso néctar, digamos, húmedo del agua que ellos tienen dentro, pues... Nos acercan porque se pinchan. Es complicado. Claro. Posarse ahí es complicado. Perfecto. ¿Qué ocurriría ahora con un cactus, digamos, el cactus? ¿Ves? Aquí lo ves perfectamente. ¿Ves que parece una flor? Sí, sí. Y ves, tócalo. Verás que esto es otra cosa. Esto es más duro, ¿eh? ¿Eh? Esto hace más daño, ¿eh? Esto representaría el cactus de toda la vida, el típico cactus cactus que se dice. ¿Qué ocurre cuando nosotros regalamos un cactus a una persona? El cactus, no hace falta ni decirlo, simboliza la fuerza. El saber aguantar momentos difíciles, más que una planta. El querer día a día luchar y también, cómo no, el ofrecer una flor, una belleza en un medios como ellos viven, que son verdaderamente... Lo máximo, ¿no? Entonces, es el reconocimiento al decir, mira, esta es una planta dura, que seas duro en esta vida, que tengas la dureza para aguantar esos momentos que vienen de vez en cuando. Que tengas unos pinchitos por si se acerca algún desconocido. Se acerca alguna o algún desconocido o algún ex por ahí que tengamos. También, lanzarle uno. Nos quiera tocar el cactus y se pinche. Oye. Cierto, cierto. Oye, yo tengo un cactus que es así como una bola, que es como un erizo. Sí. Está todo lleno. O sea, es todo. No ves verde. No, es todo lleno. Es una maravilla.
¿Ah, sí? Eso es un musicillo. Es una maravilla. Eso es, no, hombre, de verdad, es una maravilla. No, es un bolón, sí, pero precioso. Sí. Serían los que se acostumbraban a llamar antiguamente asiento de suegra. Ay, fíjate. ¿Te acuerdas que lo comentamos una vez? Es verdad. El asiento de suegra acostumbra a ser esas bolas. ¿Pero qué le pones? ¿Una tela encima para que se siente? Le pones una tela para que no lo vea. Que se siente y no lo vea. Qué broma, ¿eh? Que luego... Que hay suegras maravillosas. Claro. No, hay que ir. O sea, eso es un... Mira, porque hay alguna que es como un cactus, pero no todas. Y a un yerno también me imagino que habrá. Hombre, y tanto. Y a una se le va la... Claro, sí. Claro. Pero normalmente no. Ahora, esos cactus que tú me has dicho son cactus, sí, de verdad muy, muy, muy bonitos. Y muy bonitos, sí. Sí, sí, y ahí tienes... Y entonces, bueno, lo que estábamos hablando, este sería la simbología de verdad cuando nos regalan un cactus. Que hay algunas tradiciones que dicen, no, es que si me regalan un cactus, no me caso. No, no. ¿Cómo? Que no tiene... Sí, que no tiene nada que ver. ¿Que como si diera mala suerte? Sí. Es como... En algunas veces, alguna clienta que me ha comentado, oye, mira, tengo plantas, tengo cactus, tengo la menstruación, ¿es verdad que si la riego ocurre algo? No, no ocurre nada. ¿Se te va a cortar? No. Sí hay, o sea, eso sí. ¿Ah, sí? Sí, no sería, no es una persona, ¿eh? O sea, sí hay algunas. Ya. Que se comenta, ¿no? No toques las flores, porque como antiguamente había eso de no tocar la mayonesa, o no hacer la mayonesa que se corta. Es mentira, no ocurre absolutamente nada. Se le pueden regar tanto las flores como los cactus. Es que además tenemos esa visión como de cactus como algo negativo. Sí. Y mi hijo tiene uno que hace unas flores rosas. Ese es el encanto. Preciosas. O sea, ese es el encanto, lo que te he dicho. O sea, que te entrega la fuerza, el poder aguantar algún golpe que otro con sus pinchos y a la vez entrega esa delicadeza que te quedas parado, claro, y dices, ¿cómo es posible que un cactus saque esa...? Es muy bonito, además. No son feos los cactus. No, pero hay esa mentalidad. Sí. Por las películas, a lo mejor, ¿no? No lo sé. Sí, no lo sé. Se han asociado como... También depende en qué países, ¿sabes? ¿Y países... tú, sabiendo el significado que tiene socialmente, cómo te atreves a hacer un negocio que se llame Cactus Vitae? Porque para defenderlos. Es una de las plantas más bonitas que existe. Claro, es una de las plantas más agradecidas. Tú date cuenta que con un poquito de agua, de cariño. Ah. Sí, sí. De cariño. De cariño, agua, o sea, también. Con claro. un poquito que tú estés, sí, con ella. Porque tienen mucha agua dentro, ¿no? Todo esto, si ahora nosotros lo abriéramos con un cuchillo, sería saldría una jugosa, agua. Sería claro. Agua. Lo hemos visto también en las películas que abren y beben el agua, los cowboys. ¿Te acuerdas? Claro. Y ahora sí que te voy a decir que esta sería una planta que en Europa, nosotros decimos, que es la cláusula ovata. Cláusula, ¿no?, ovata. O árbol de jade. Ah, esto en Asia ya hablamos de algo serio. Ah. Sí. Según el Feng Shui, sí, sabéis que lleva sí, una gran... con las plantas, el agua, la tierra. Ella sería la reina de las plantas en el sentido de negocio, fortuna y demás. ¿Qué haríamos? Llénanos el plato. ¿Qué haríamos? Pues normalmente esta tendría que estar a la derecha, según se entra, a la derecha. A la derecha, o sea, ¿de acuerdo? Sergio, hay que poner allí. Vale. ¿Qué habría que hacer? Habría que poner... Sí. 8 piedras de río. ¿De río? De río. Sí, de río, que es un poco el contacto con la naturaleza. En la entrada y que pase, que todo, vale. O sea, todo tiene un porqué, ¿no? 8, ¿eh? 8. Punta a punta. Habría que poner una monedita. En nuestro caso pondríamos 1 euro. Ellos acostumbran a poner la moneda oriental, la moneda que está perforada, porque dicen que además, lo que te digo, la cosa es que siempre fluya. Ah, todo. Claro, el agujero hace exacto, que no se... Y vale. Una tortuga. ¿Una tortuga viva? Una tortuguita, no. Ah. Una figurita de tortuga. Una figurita de tortuga. Sí. ¿Por qué? La tortuga es uno de los 4 animales sagrados de Feng Shui. Dragón, unicornio, fénix y tortuga. Pero de los 4, ella es la eterna. Es verdad. Siempre está. Ella es la eterna. En ese grado se le pone un poco la tortuga, sobre todo la salud. La salud, lo que aporta es intentar pasarte toda tu vida... Con salud. Con salud, sí. Y aquí con dinero. Y aquí con dinero. Que no falte. Que no falte. Ella sí sería un poco, digamos, la reina del Feng Shui. Dicen que es la cláusula ovata, el árbol de jade. Su cuidado vuelve a ser, es una planta crasa, prácticamente es agua cada mes, un chupito, cada 40 días, depende del aire acondicionado, como siempre he dicho, además. Y sí que esta sería una de las plantas, según
los orientales, que tuviera más poder sobre nosotros. Sabes que Feng Shui se mueve mucho sobre las plantas, las vibraciones, el ruido, las colocaciones. Ya. Por eso siempre, según la entrada, a mano derecha. Que yo tengo una pregunta también sobre esta planta, porque yo sé que esta planta, si se corta, no sé si es verdad, se planta y crece muy, o sea, se adapta regenera. Muy rápido a la nueva tierra. Sí, se regenera muy rápido. Este es un consejito que voy a dar ahora. Mira, la pregunta ha sido genial. Si se nos cae una hojita o se nos rompe, no la enterremos directamente, ¿vale? O sea, no la plantemos directamente. La dejamos, la hojita, unas 24 horas fuera. Siempre, eso se dice, nosotros decimos hacer callo. ¿Qué quiere hacer callo? Si nosotros ahora rompiéramos una, veríamos que sale como el líquido de ella. Claro, ¿qué claro. ocurre? En ese momento, la planta se ha hecho una herida. Ha de cicatrizar. ¿Por qué? Claro. Si no cicatriza la planta, tienes un 60% que coja algún hongo que no cicatrice bien, y al no cicatrizar bien, no enraíce bien, no tenga raíz, y entonces empiezan los problemas. Ahora, se cae una. No pasa nada. La dejamos a curarse, 24 horitas. No le va a pasar nada a la planta. La dejamos encima de un... incluso encima de la tierra. Y luego ya, incluso si quieres, la plantas o no la plantes, la dejas un poquito encima de la tierra y ellas solas, las raíces, saldrán y se meterán en la tierra. Crecerán, buscarán la tierra. Sí. Qué listas. A ver, la naturaleza... Es más inteligente que el ser humano. Siempre. Yo creo que uno de los labores más tontos que hemos salido a la naturaleza, al final hemos sido nosotros. Cierto. Bueno, a mí, yo te digo una cosa, a mí me tiene alucinada una enredadera que tengo en casa. ¿Cómo sola? ¿Cómo sabe que tiene que ir por los agujeros? Es la naturaleza. Es alucinante. Pero porque les busca y va fent així. No, es pensar y, que es... Y dices, pero ¿cómo lo saben? Bueno, supongo que buscan la luz o... Si tú estuvieras dentro, algo. La humedad, la luz... El agarrarse. El sentir dónde agarrarse. Sí. Incluso hay veces que nosotros ponemos... No sé si te has dado los cuenta. Palos. Hay veces que se pone... Porque ellas los buscan. Claro, claro. Es cuando tú te das cuenta, cuando estás mucho... O sea, cuando pasas desapercibido y no miramos las plantas, pero cuando uno es observador y observa, es cuando te das cuenta de que la naturaleza ha cometido muy poquitos errores, por no decir prácticamente ninguno. Es como una planta, ahí te demuestra el ser vivo y un ser vivo que bajo sus facultades, obviamente, de planta, sabe pues dónde está la luz. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Una cosa que me vienen muchos clientes, mira, tengo un cactus, pero es que se me va para allá. Porque busca la luz, ¿no? Porque busca la luz. Claro. Claro. Como cuando estás a punto de morir, que vas a buscar la luz. Busca la luz. ¿Qué puedes hacer? Ahora, ¿qué podemos hacer? Pues muy fácil, antes que se desfigure el cactus, vamos dándole la vuelta. Si no lo podemos cambiar de sitio, vamos dándole la vuelta. Para que vaya por el camino correcto. Para que más o menos vaya por el camino correcto. Si es que al final hay que hacerles de guía. Totalmente. ¿No? Para eso estamos aquí, para cuidarles. Vale, vamos a repasar los nombres. Venga, va. Ferum Ferubiano. Ferum Ferubiano. El del ordenador. El del... ¿Este se llama el del ordenador? No, el del ordenador. Él entraríamos en el típico cactus cactus de toda cactus, la vida. ¿Cactus cactus? Ah, una cosa que queréis que sepáis. Sí. Cuando veáis los cactus que tienen estas cositas aquí, esto se llama costillas. Ah, los lomos estos. Esos lomos son costillas. Ah, mira. Cada día aprendemos una cosita. Es una costilla de cada... Son con costillas, sí. Y él sería la clausura ovata o hablón de jade. Perfecto. ¿Hay algún cactus que se coma? Ahora que muchísimos. Los chefs le meten a todo en muchísimos. La comida. Claro. Muchísimos. Y aprovecho lo que me has dicho. Ah, muy bien. Quiero hacer un pequeño llamamiento. Llama, llama. Por favor, acordaos que todas las plantas que nosotros querramos comer no se compran prácticamente nunca en sitios de plantas, en tiendas de plantas. Ah, eso no va así. Claro. Cuando querramos comer una planta, herbolicería, se tiene ¿no? que ir a una herbolicería o hay supermercados de que ponen plantas comestibles. Yo os digo el porqué. Ellos vienen de invernaderos, ¿de acuerdo? Los invernaderos no preparan ninguna planta normalmente que sea para consumo humano. Esto es importante, porque a mí me han venido muchas personas. Mire, usted tiene... Es que me voy a comer un turbo y quiero hacer una ensalada... Un momento. ¿En serio? Sí, de verdad. E incluso molestarse... Porque le he dicho, usted me ha dicho que se la va a comer, yo le tengo que decir que yo, si es para consumo humano, no se la vendo. Es que además, si luego te sienta mal... No. Pensemos que normalmente cuando se plantan los invernaderos, pues acostumbran a echar unos fumigidas. Claro, para claro. Que no
Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Eso lo metes, o sea, no en es, el cuerpo. No es un juego. Claro, claro. Todo lo que sea, consumo de plantas, comer, hacer ensaladas, flores, es riquísimo, pero hay que saber quién las vende y dónde las compramos. Esto de ir y comprarlas... No. Eso sí que yo creo que nos tenemos que poner un poquito serios. Tienes razón. Porque luego pueden pasan cosas que no, que no tienen por qué pasar y que es muy fácil evitar. Cierto, cierto. Muy bien. Doncs, Helena, ens quedem aquí, amb el món de les plantes, doncs, no? Doncs sí, cada vez que vienes aprendemos mil coses. Sí, aquí tenemos la que nos dejaste, este momento va está bien. Perfecta. ¿Ves cómo va? Va pum, cogiendo pum, 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 el rollo, sí. Sí. Va cogiendo el rollo. Pues nada. Pues de aquí 2 semanes, más. Más y mejor. Hombre, seguro. Quedeu-vos aquí perquè anem a veure ara...